cuando les dije que notaran su respiración, sí notaban cómo cambiaba la respiración, ¿cierto? Muy real. No pensé que iba a ser tanto. No pensamos que fuera a ser tan real el asunto. Listo. Entonces, ya tenemos muchas respuestas, ¿no? ¿Qué otra cosa nos puedes decir? Sí. ¿Dónde el viejito? Sí, claro, yo no había dolor. Pero había esa nostalgia, como que me quedé a la mitad de una compañía, esa pregunta. Y bueno, le consulté a él ayer, porque cada vez que yo me sentía muy feliz en una relación, terminaba buscando el motivo manifestar ese sentimiento, esa emoción de nostalgia. Y he descubierto que esa misma emoción que he terminado buscando en mis relaciones, ¿no? De que hay un extraño, de que está ahí, pero como que siento la ausencia, siento el vacío. Esa emoción exactamente la sentí al mirar a la hipnosis. Lo que vi en algún momento en uno de tus videos, tú preguntabas acerca de mira los ojos de tu esposa y busca si en esta vida la encuentras. Uh-huh. Entonces yo en un momento que dice que no la quiero meter en complicaciones. Ah, ya, okay. Pero eso sí se puede hacer. ¿No? Sí, claro, sí. Claro, pero ahorita ¿para qué? Ay, era él. No, ahorita no. ¿Qué otra cosa nos puede decir que te parezca interesante? Ah, ya cuando me dijiste tu alma que salga, sí. Salió, subió, y arriba, bueno, cuando estaba subiendo no había nadie me acompañó, pero arriba sí vi un montón de ángeles. Te sí, todos ellos te esperaban. Uf, un montón. ¿Reconociste a alguno de ellos? No. Bueno, yo los he visto con alas a todos. No sé si es por la Biblia o los libros que ves, le das una figura, una forma, ¿no? Pero yo los he visto así. Yo también vi eso. Vi a Jesús y Jesús me quiso con amor sentir y se hizo así como diciendo, mira. Y yo vi millones y millones de ángeles, todos blanquitos. Mira qué bonito. ¿Qué otra cosa nos quieres decir de tu experiencia? Cuando le preguntaste por qué lado saliste, ¿por qué? ¿A qué se debía? Investigación de vida entre vidas nada más. Para algunas personas sale por la garganta, para otras personas como que se levanta y se sienta, para algunas personas sale por la cabeza, o sea, es investigación solamente. Nos podemos traer datos muy interesantes. ¿Y hay alguna diferencia? ¿Sí? ¿Sí? Pues, sí. Salen por diferentes lugares. De acuerdo al primer recuerdo que ella tuvo, ¿por qué no exploraste más? ¿Cuál? El de su papá. El de papá. Que vivo con empleada. Ajá. Porque estábamos haciendo esa técnica. Yeah. O sea, teníamos que seguir, o sea, hasta la cinco técnica, eventos. Esa técnica que nosotros tenemos ahí es la de Armando Sharovsky. Y la técnica de Armando Sharovsky nos dice que vamos a 5 eventos vinculados con esto que te pasa. No vamos interviniendo en cada uno. Lo único que hacemos es nos asomamos a los 5 y al final empezamos a hacer el reencuadre, la reestructuración, la sanación. Entonces hacemos cambio de rol, que ya volvemos otra vez a la otra técnica y empezamos a hacer el proceso y el trabajo. Entonces yo me voy al primer recuerdo. Le pido que busque otro y su inconsciente, su espíritu, ya saben que tiene muchos nombres, dice no, allá no, acá, y entonces nos lleva a una vida pasada. Vuelvo a repetir con humildad, yo dejo que ella me lleve a mí, no al revés. ¿Sí, Oscar? Pero 5 eventos significa que puedes pasar a 5 vidas diferentes. Claro, porque estamos viendo esa técnica.
¿Sí? No son cinco eventos. Son cinco eventos vida, ¿no? Vinculados con esto que hoy te pasa en la infancia. Uh-huh. Ahí estamos hablando nosotros de otra cosa. Cinco eventos vinculados con el asunto de la infancia. Cuando estamos hablando de vidas pasadas, son cinco eventos importantes en esa vida. Entonces, lo que yo hice en realidad estaba bien. Ustedes se fueron a cinco vidas, pero diferentes. Explíquenle, por favor. Por eso, pues esa es mi pregunta. No, buscando el evento. Tú fuiste a diferentes vidas. Pero eran vinculantes.